Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. De acá nos vamos, señores. Arranca el partido. Ha conseguido muy bien ese balón. Se viene un lateral. Con la pelota Lava. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Zabalala. Se acerca a zona de ataque. Le saca la pelota que sigue libre. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Se juega el fútbol con las manos ahora. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Navarro. Burke. Y saca la pelota hasta el otro costado. Pierde el control del balón. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le ha pegado horrible. El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí va el cabezazo. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Vaya decisión que tiene el árbitro. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. De cabeza. James. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Vaya manera de meter una pelota con clase. Navarro. Cigarini. Entra el jugador y quizá tenga una. James. Se le escapa la pelota después de la entrada. Guerrero.
Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Esto parecía... Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Seguro lo va a condicionar, le han sacado la tarjeta amarilla. ¿Y ahora qué hará el técnico? ¿Lo deja o lo saca? ¡Epa! ¡Esta es buena! Y ahí le pega la pelota. Se va por arriba del travesaño. Cigarini. Van por afuera. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Se le ha escapado la chimbomba. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Va el disparo. Era un disparo fulminante, pero nada que pueda vencer este arquero. Transporta la pelota a zona de ataque. Este puede ser el de la ventaja. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Con la pelota al lava. Eso es así como se mueve. Estaban juntándose ya en el tiki-taka, tiki-taka y le rompieron la cadena. Intentando abrir el campo. Después de ese centro pierden la pelota. Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. George. Guerrero. Le están ganando fácil la pelota. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Frente al arco. Toca, toca, tiki, taca. No hay espacio. La está mandando al área. El portero que sale a buscar esa pelota. Ha comenzado el segundo tiempo. Se acerca y crea peligro. Pelota cruzada con efecto. Y ese centro va a quedar en la defensa. Guerrero. Pésimo servicio. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Esa pelota por afuera es peligrosa. Muy buena entrada, la pelota al costado. Del lateral acaba la pelota en el contrario. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Se van acercando, viene una oportunidad clara. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Tiene compañía. Qué manera de perder el balón. Y ahí se otorga el tiro libre.
Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Esta pelota que se va y hay saque de arco. Quizá por acá encuentra la oportunidad. La pelota que queda en la defensa. Se juega el fútbol con las manos ahora. Guerrero. Ha tocado bien la pelota por afuera. Esta pelota lleva de cabeza. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Ha quedado bonito el gol, Marito. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Formidable cabezazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared, porque los defensas por ningún lado. La verdad que no le inventó nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Pierden la posesión de la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Que le saque la alfombra roja. Entra en zona de peligro. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. La pelota que se escapa por el fondo, sacar desde el arco. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Un paso atrás para dar dos hacia adelante. Van con el arquero. El balón que se escapa y tiro de esquina. Puede ser una gran oportunidad si lateral o sin largo. Guerrero. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha perdido la pelota. Navarro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Aquí puede haber una oportunidad. Se lo están prestando, el balón que cambia de dueño. Negredo. Se acerca zona de ataque. Muy bueno el robo de la pelota. Siga jugando, dice el árbitro. James. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. George. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Ese es un buen pase flotado. Alaba. Ha estado sensacional el arquero. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Venían bien y la han perdido.
Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Este es el premio, Mario, a la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. Le faltó muchísimo para hacer daño. La pelota que abandona y saque de manos. Bien, la trabajaron bien para meter ese centro. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? James. Burke. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Con la pelota Lava. James. Entra el jugador y quizá tenga una. Ha metido la pelota en profundidad. Zabalala. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Le pega! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. ¡Ha terminado!